¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en Espacio Ciudadano agradeciéndole a usted el favor de su atención a este programa que ha diseñado MVM Televisión especialmente para traer temas de interés social, temas que a todos y por supuesto a usted también le interesan. Este es un programa que lo puede usted seguir totalmente en vivo a través de los canales 95 y 143 de cable. La transmisión también es posible poder percibirla a través de internet. Le dejo la dirección www.mvmtelevisión.com. Espacio Ciudadano deja a su disposición los números en cabina 205-6300 para que usted llame, se comunique con nosotros, nos dé su opinión, su comentario, proponga algunos temas que podamos traer a este su Espacio Ciudadano y por supuesto para mensajes de texto el número telefónico 951-172-5797. Antes de entrar de lleno a este programa de Espacio Ciudadano, quiero informarles que nos da muchísimo gusto el tener esta noticia el día de hoy. Hay información que nos da a conocer una agencia informativa en la que señala que tres de estos chiquitines, de estos niños triquis, que pues han alcanzado prácticamente la fama a raíz de su entrega, su disposición para jugar básquetbol y por supuesto el talento que tienen, podrían ser llamados a un programa de supervisión y adiestramiento prácticamente de parte del equipo conocido como los Spurs de San Antonio, Texas, que está afiliado a la NBA. Estos tres chiquitines, estos tres niños triquis de nombres Leonardo Martínez de Jesús, Braulio Merino González y Quirino Merino Salvador, pues fueron ya vistos y les han encontrado aptitudes para poder llegar a esta liga norteamericana y poder desarrollarse precisamente en el básquetbol. Le digo, es una situación que nos da muchísimo gusto y quise compartirla con ustedes porque pues se trata de niños oaxaqueños, niños que han sobresalido precisamente por su destreza, por su habilidad en el deporte. Y bueno, también vamos a tomar en cuenta la llamada del auditorio. Nos están informando en este momento de una situación muy especial que se presenta en el fraccionamiento Rancho Aguayo, que pertenece a Santa Cruz, Jojocotlán. Los vecinos de este asentamiento están pidiendo la intervención del municipio porque señalan que este fraccionamiento era muy apacible hasta hace algunos meses, hasta que llegaron bandas de cholos que bajan de las colonias La Soledad, El Mirador, Anáhuac y del mismo fraccionamiento. La policía de Santa Cruz, Jojocotlán, no hace nada para detener a estos pandilleros y nos señalan que el domingo pasado estos individuos machetearon a tres jóvenes en la colonia La Soledad. Por favor, es la súplica que hacen los vecinos de este asentamiento. Señor secretario de Seguridad Pública, mande vigilancia y operativos. Estamos muy preocupados por tantos delitos como los robos a las casas del fraccionamiento y agresiones a los vecinos. Realmente, esta es una súplica en materia de seguridad que están haciendo los vecinos del fraccionamiento Rancho Aguayo para que lo más pronto posible las autoridades encargadas del ramo de seguridad pública, por supuesto, tomen cartas en el asunto. Señalan que les es imposible prácticamente salir a la calle en horario nocturno porque estas bandas delictivas se han apoderado prácticamente de este asentamiento y por supuesto de las colonias que rodean al mismo. Ya nos señalaban algunos de los puntos en donde este problema de carácter social prevalece, son las colonias La Soledad, El Mirador, Anáhuac y el mismo fraccionamiento en donde se presenta este problema de tipo social. Y no es el único asentamiento, hay que recordar que zonas como San Juan Chapultepec, San Martín Mexicapan y algunas otras que pertenecen al mismo municipio de la ciudad de Oaxaca enfrentan esta problemática. Hay que atenderlo de inmediato porque solamente así se le podrá dar seguridad y atender esas demandas que tiene la ciudadanía. En otra llamada del auditorio nos hacen saber
que es necesaria la intervención del personal de limpia, porque en la zona de Tinoco y Palacios, en la calle de Tinoco y Palacios, llevaron a cabo bacheo recientemente, sin embargo, las dejaron hecha un asco, esto nos lo dicen textualmente, y además representan un peligro para poder transitar sobre ella. Hay mucho escombro a orilla de la banqueta y esto impide que los peatones transiten libremente por la calle de Tinoco y Palacios. Esta llamada, esta queja, esta súplica que está haciendo el auditorio de MVM Televisión, se lo dejamos al municipio de la ciudad de Oaxaca para que la atienda lo más pronto posible, sobre todo ahora que le están poniendo atención y tratando de embellecer la ciudad con esta convención que se está dando esta semana con motivo de un evento que está llamando la atención del auditorio internacional. Y bueno, como ya le comenté al inicio de este programa, está a su disposición nuestro número telefónico 205-6300 para que usted llame, participe, nos proponga algunos temas y nos diga qué piensa de los asuntos que estamos trayendo hasta su pantalla de televisión. Y por supuesto, para mensajes de texto 951-172-5797. No podemos dejar atrás las redes sociales, que se han vuelto un instrumento básico, un instrumento indispensable hoy en día para poder comunicarnos. Nuestras cuentas en Twitter y en Facebook también están disponibles para que usted llame y participe con nosotros. Y bueno, ya en unos instantes más vamos a entrar de lleno con nuestro invitado. Es el presidente municipal electo de Tlacolula de Matamoros, Pedro Ruiz González, quien pues realmente tuvo una actividad intensa durante esta, por supuesto, durante esta jornada preelectoral que se registró en julio pasado. Y bueno, vamos a conocer muy de cerca su punto de vista, las acciones, el acercamiento que ha tenido con todos los ciudadanos de este municipio, sus fraccionamientos, sus colonias, sus barrios. Y bueno, tenemos en la línea telefónica, nos informan, una llamada telefónica. Parece que se cortó la llamada telefónica. Bueno, vamos a esperar a ver si el auditorio se vuelve a comunicar con nosotros para conocer sus quejas, sus inquietudes. Le comentaba, tenemos como invitado al presidente municipal electo de Tlacolula de Matamoros, Pedro Ruiz González. Ya en unos instantes más entramos en vivo con el presidente municipal electo de Tlacolula. Le señalaba, es un municipio que ha venido viviendo una situación política muy especial. Tlacolula de Matamoros está ubicado que a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Ya usted lo conoce perfectamente, los días domingos es inevitable poder acudir a disfrutar de su tianguis, de su comida, su pan, muy tradicional, conocido ya el pan de Tlacolula de Matamoros, pero vamos a saber qué es lo que se ha ya diseñado en este plan estratégico político por parte de las autoridades municipales que entran en funciones el próximo 1 de enero. Esta jornada electoral afortunadamente se vivió de manera tranquila, de manera limpia ahí en esta jurisdicción y de hecho en todo el estado. Y bueno, ahora vamos a esperar la toma de posesión de Pedro Ruiz González, actual presidente municipal de Tlacolula, y conocer de hecho todas las acciones que va a desarrollar para atender los problemas y las sugerencias que le han hecho las personas a quienes va a gobernar a partir del 1 de junio. Tenemos un mensaje del auditorio, tenemos una llamada del auditorio. Adelante, muy buenos días, estamos en Espacio Ciudadano. Buenos días, sí, buenos adelante, días. Lo escucho. Sí, buenos días. Ezequiel Cordero, sí. Muy buenos días, adelante, lo escuchamos, estamos en Espacio Ciudadano. Bien, sí, muy buenos días a todo el auditorio también. Bien, con lo que va respecto a nuestra denuncia, ¿verdad? Es la cuestión de una denuncia pues en contra de todas las autoridades e instituciones, ¿no?, que están involucradas en el ecocidio que se está dando en la microcuenca de Cacaluta. Esto es en la zona de la costa, ¿verdad? Sí, es en la zona de la costa. La microcuenca de Cacaluta está ubicada al
al noroeste de la crucecita. Por supuesto, esta bahía es una microcuenca muy importante, es un área natural inmensamente rica en flora y fauna. Tuvo un reconocimiento como sitio Ramsar también, por ser un humedal muy importante en la zona. Por favor, platícanos qué problema es el que se está viviendo ahí en Cacaluta, Ezequiel. Bien, el principal problema que se está viviendo es que, se puede decir, las autoridades y las instituciones que están ahí, pues no están respetando un área natural protegida. Se ha construido una subestación, se está empezando a construir una subestación de Comisión Federal de Electricidad, la cual está afectando también, ¿no?, al sitio, al humedal en sí. El Movimiento Ciudadano por Cacaluta tiene como 3 años que está en protesta para proteger esta área natural protegida. Se hacen eventos, se trata de hacer conciencia en la ciudadanía, ¿no?, de la importancia que tiene este humedal, esta área, esta microcuenca, ¿no?, que tiene estudios científicos. Por ejemplo, el doctor Licona de la Universidad del Mar hizo estudios científicos en esta área, ¿no?, y hay muestras de la importancia que tiene, ¿no?, y el cuidado que tenemos que tener con ella. Es decir, a pesar de que es un área natural protegida, hay ya la intención de construir esta subestación que tú comentas, afectando y además provocando un impacto ecológico importante en esta región de la costa. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Se pretende construir, hacer un campo de golf en esta área, la cual pues terminaría con la Laguna del Sanate. Se pretenden hacer villas, ¿no?, en toda esta área, la cual significaría que tendrían que drenar la Laguna del Sanate y por lo tanto no habría agua también para abrevar los animales que viven ahí. La gente que habita los alrededores y, por supuesto, estas asociaciones encargadas de preservar el ambiente, ¿qué es lo que piensan, qué es lo que opinan? ¿Han platicado con las autoridades? ¿Qué es lo que les han dicho sobre esta intención de afectar la ecología allá en Cacaluta? Regularmente oídos sordos, ya sabes, ¿no? No les, simplemente no se ve que les importe, ¿no? No tienen la consideración que se debe hacia estos sitios. ¿Sabemos a partir de cuándo inicia este proyecto? ¿A partir de cuándo comienzan a realizarse las primeras construcciones? Bien, lo que va a la subestación ya se ha dado comienzo. Deforestaron una buena área, ¿no?, más de una hectárea más. Y al parecer pues van a continuar con esa construcción, ¿no? En lo referente a lo que es la Laguna del Sanate y eso, hasta ahorita no se ha hecho nada, ¿no? Pero lo más seguro es que sí continúen con su proyecto. Pues esperamos que esto no ocurra, Ezequiel, que se tome conciencia sobre la importancia de preservar nuestra ecología y precisamente garantizar que estos espacios verdes continúen siendo oxígeno de nuestro país. Ezequiel, te quiero agradecer tu llamada telefónica. Vamos a estar muy atentos de lo que ocurra allá en Cacaluta y, por supuesto, invitarlo a usted, auditorio, para que nos llame, participe con nosotros. Le reitero nuestros números telefónicos: 205-6300 para mensajes de texto, 951-172-5797. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya regresamos. Gracias.